Hombre Arturo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Este es tu taller? Sí, pasa. Alfredo, desde que te conozco siempre has trabajado con niños. ¿Cuánto tiempo llevas en esto? Si te digo la verdad, ser profesor era algo que no entraba dentro de mis planes. Lo que pasa es que al final, ya ves. ¿Cómo es tu trabajo? El taller es un espacio de creación y experimentación en el uso del lenguaje plástico como forma de expresión. Es decir, aprendemos a partir de los procesos creativos, como un proceso educativo. ¿Y eso qué significa? Pues dicho de otra forma, es que nosotros aprendemos, o los niños aprenden, mientras hacen cosas que les gustan y de paso se divierten. Suena muy interesante, pero dime Alfredo, ¿exactamente qué hacéis aquí? Porque veo que pintáis mucho, pero veo también que hacéis otras cosas. Para resumírtelo un poquito, te diría que el taller trabaja la parte de la educación artística que trata el color, la composición, pero también experimenta con la posibilidad plástica de otros materiales. Discúlpame, Alfredo, pero no he entendido nada. ¿Quieres decir que aquí no enseñáis a dibujar a los niños, que no copiáis objetos o cosas así? No, aquí no hacemos eso. ¿Por qué? Sencillamente porque a los niños no hay que enseñarles a dibujar, porque ya lo hacen muy bien. Esto es algo que muchos adultos olvidan. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace o qué aprende un niño aquí? Pues aprende, básicamente, a pensar. ¿A pensar? Sí, sí, aprende a pensar, para luego decidir y actuar. Pues yo creía que los niños venían aquí para convertirse en futuros artistas. No, esta experiencia no tiene ese objetivo. Esa es una opción o una decisión personal de futuro. El taller centra su atención en el desarrollo de la capacidad creativa, porque es consciente de la importancia que tiene en el desarrollo del niño. Me estás hablando de creatividad. Sí, Arturo. La creatividad es una de las herramientas más poderosas que una persona puede tener. Pero déjame que te aclare una cosa. La creatividad no es una exclusividad del mundo del arte, o del arte, como se cree por lo general. La creatividad se manifiesta en cualquier actividad humana. ¿Cómo definirías a una persona creativa? Una persona creativa es alguien que conoce, en un sentido de saber, porque se ha equivocado muchas veces. Hace bien su trabajo porque sigue aprendiendo. Y sobre todo, es una persona que ama su trabajo. Entonces la creatividad sería algo así como mirar en varias direcciones, no solo en una. Eso es, Arturo. Hay tantas formas de mirar como personas. Y lo más curioso es que todas son válidas. Pero eso lo vamos a ver tú y yo en la práctica. Estoy deseando empezar. Vamos.